Bueno, yo le quería agradecer a toda la organización por haberme recibido, a todos los compañeros de tercero, a todos los chicos de cada curso. Y bueno, le agradezco a todos y me voy contenta. Y ahora ya voy a volver. Bueno, yo primero que nada quería dar las gracias al Mocas y al Central de Quimili por haberlos recibido. Y me llevo una experiencia muy buena. Aprendí muchas cosas, aprendí a compartir también, que es muy importante. Y gracias a mis compañeros por haberme permitido compartir todo este tiempo con ellos. Y llevo el compromiso de llevar lo que aprendí a mi central para ir a hacer más organización. Comparto con los compañeros, doy las gracias a todos los que nos acompañaron durante estos 3 años. Y nada, el grupo, a pesar de las peleas, discusiones que tuvimos, seguimos juntos y terminamos y espero verlo el próximo año. Gracias. Digamos que nos vamos a seguir encontrando en otros territorios, nos vamos a seguir viendo en otra parte del movimiento nacional, de la vía campesina, dejar ese mensaje, ¿no? Y muchas felicitaciones a todos los egresados. Y bueno, ahí la Flor y Gonza nos van a estar contando un poco más la nueva coyuntura nacional. Nosotros cuando comenzamos como movimiento, ya como movimiento, como organización, tratábamos de ser coherentes en nuestra forma de organizarnos con lo que queríamos luchar, ¿no? Que era una manera de organizarse no verticalista, donde el saber lo tenemos todos, donde el poder y la decisión tiene que estar compartido. Entonces nos formamos, nos separamos, digamos, en áreas, ¿no? Salud, territorio, producción y comercialización, y también formación. Nace la Escuela de Agroecología, donde los compañeros empiezan a formar, a aprender a leer, a aprender a formarse políticamente, así. Y yo milito en el MOCASE, estoy en el área de formación del MOCASE, así que estoy ahí formando parte del colectivo que tenemos en el MOCASE de formación y que nos encargamos coordinar las escuelas de agroecología, como, ¿no? Como por ejemplo. Así que creo que es muy claro el video, está muy bien, dice cosas muy importantes, puntuales e importantes, ¿no? Para entender nosotros lo que es el proceso de esos 10 años. No solo es aprender a leer un papel, sino también interpretar lo que dice un diario, lo que dice una propaganda. Y eso, para nosotros creemos que es bueno hacer formación política. Y en eso tenemos estas estrategias. Para decir, bueno, que estas zapatillas que vienen de afuera sean más caras, así se promueve más la industria nacional. Que haya más fábricas que produzcan y vendan mejor las zapatillas acá. Tratado de libre comercio es que nada de eso existiera. Venezuela y Bolivia. Ahí dice, decidieron no aceptar. Pero es proyecto no necesario. De que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento. Pero ¿hasta cuándo? Yo sigo oyendo con mucho respeto, pero eso es mentira. Nosotros trabajamos por áreas, por secretaría, para facilitar la dinámica de trabajo en el movimiento y el área de formación, bueno, surgió de esa manera y lo que hace el área de formación más que nada es poder estar con los temas de coordinar los encuentros de formación o llevar la metodología
y encarar esos proyectos, digamos, más de formación que tiene la organización. Y está más abocada también a lo que es la Escuela de Agroecología que funciona aquí en Quimilí, que somos parte de varios compañeros de cada central. Cuando vengan ahí, se meten para la orilla. No va a salir, vénganos. ¿Y de dónde no la va a tapar? Ya, no la hacen caminar, pero de derechito. Tienen que volver. Aquí nosotros somos 30, más o menos 30 compañeros del equipo de coordinación. Y ahí en ese equipo de coordinación, lo bueno es que hay compañeros que son campesinos, otros que son técnicos, que vienen de la universidad, pero que nos juntamos para debatir y llegar al acuerdo y decir qué queremos hacer con nuestra formación, con nuestra escuela, qué queremos y eso. Venimos, nosotros también como coordinación, digamos, de una escuela más de, sin duda, bancaria desde el punto de vista pedagógico, y todos hemos ido rompiendo con ese tipo de metodología y nos hemos ido fortaleciendo en lo que es la educación popular, en donde la responsabilidad individual y colectiva hay que ir forjándola, y entonces, en esos términos, no esperar todo de algunos, sino que vamos construyendo la escuela, sí, entre todos. Siempre lo remarcamos, ¿no?, en esta escuela, que es una escuela de educación popular, que no tenemos la palabra y no, pero nunca sabemos si tenemos la certeza de lo que decimos, y que nos podemos llegar a equivocar, y nos equivocamos, ¿no?, y hallarle la razón a eso, de por qué nos equivocarnos y poder transformarnos también nosotros, ¿no? Nosotros encaramos este proceso de lucha, y teniendo en cuenta también todo lo que se nos viene por delante y lo que tenemos presente de esta lucha constante. Hay mucho que nosotros como movimiento tenemos que hacer en términos de producción y de salud animal. Así que para los que se entusiasmen con la Secretaría de Producción y Comercialización del movimiento y piensen que pueden aportar y formarse desde ahí, son cosas que nosotros tenemos que encarar como movimiento. Que nosotros entonces tengamos el derecho de saber el estado sanitario de los animales que producimos, de los cuales nos alimentamos y también vendemos para tener una vida digna, ¿no? Hoy estuvo interesante la clase sobre el ALCA y no había escuchado eso hasta hoy. Los campesinos hacemos soberanía alimentaria y de poco lo van llevando hacia el mundo, ¿no? Como que nosotros, hay muchos campesinos en todo el país y ellos son los que alimentan al mundo, ¿no? Comprender cómo vienen trabajando los compañeros con los compas, tanto como de la ciudad y del campo. Hay una mezcla impresionante, y cómo se fueron dando, relacionando, intercambiando saberes, porque son de diferentes culturas, diferentes ideologías, y llegar acá y toparse con eso y ver que después se puede construir algo hermoso acá en el movimiento, en la escuela de agro, impresionante, lo mejor. El primer sueño de venir a una escuela de la organización, porque mis padres, mis abuelos han venido, han formado esto, entonces para mí es un orgullo de que vengamos hoy con mi hermano y con todos los compañeros que están aquí. No hemos tenido posibilidad de ir a la secundaria, pero sí, aquí lo estamos haciendo. Ahora, con esta incidencia política que hay en la sociedad, de que muchos jóvenes estén militando en algún otro partido, en alguna otra organización, hace alguna manera retomar esa identidad y ser consciente de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, y los jóvenes los tienen bien en claro, y digamos, y analizan por esa parte. Como jóvenes vamos construyendo identidad y vamos recuperando la identidad y transformando también, si se quiere. Bueno,
Bueno, las brigadas laburamos tanto en Córdoba como en Buenos Aires. Somos orgánicas del movimiento y laburamos junto con la Secretaría de Formación del movimiento. En realidad el contenido de las clases, de las materias, está adaptado a la vida en el campo de los compañeros, porque la idea básicamente es esa, digamos, que se puedan acá intercambiar saberes para después ponerlos en práctica en el campo y después traer esos saberes practicados de nuevo para compartirlos a la escuela. Nosotros lo que hacemos es venir a la escuela las semanas en que se dictan las clases dentro del ciclo lectivo y principalmente hacemos la sistematización del todo el material. Y bueno, un poco más adelante, después de que surgió la escuela, empezaron a sentir la necesidad de incorporar a aquellos compañeros que por distintas razones no habían podido terminar el primario. Y por esto surge lo que es la terminalidad del primario. Bueno, y hacemos el registro de todos los temas que se dictan, de las discusiones y de los aportes tanto de los coordinadores como de los compañeros. Hacemos el refuerzo, que es como un apoyo escolar a la tardecita, como para ir reforzando en las materias. Y nuestro laburo como más fuerte es en el verano, que nos venimos 15 días, concentramos en la escuela y después nos vamos al monte y hacemos como una continuidad de todo el laburo que hacemos en el año. La educación tiene que ser la educación campesina, la educación ancestral. Nosotros creemos que es algo que para nosotros está bueno, porque si no hacemos eso nos desarraigamos de nuestra cultura. Y más allá de eso, vamos, hay culturas que se van perdiendo y ya vamos nosotros recuperando eso dentro de la juventud, porque hoy la lucha, el bombardeo es cultural. La cuestión es que esta parte es un asentamiento urbano, supongo que de ahí se lee, ¿sí? Y esta otra cuestión es una familia campesina, ¿sí? Tratamos de a través de la obra representar lo que sucede en un asentamiento urbano y la problemática que sucede dentro del campo con la familia campesina. Bueno, este es el horno, nosotros lo vamos a poner a la leña para sacar el carbón. Bueno, una vez que ya está sacado, nos abrimos la boca al horno y sacamos el carbón. Y bueno, ahora vamos a tirar la bolsa y para que carguemos. Nosotros siempre entendiendo la formación, no como que formación es igual a escuela, ¿no? Con un techo y paredes y bancos y sillas, mesas y sillas, sino que la formación se da en todo momento. Cuando se hace una retoma de algún territorio usurpado y ahí montamos una carpa para hacer el aguante y la resistencia, y ahí están los compañeros solidarizándose y cuidando ese territorio y se dan las conversaciones, las charlas y las historias y el rescate de la memoria. Eso es formación también. Es destrucho, doña. En el camino, bueno, hay muchas dificultades que uno tiene que ir llevando adelante. Plantearnos ser escuela secundaria o no serlo. El reconocimiento de nuestra escuela. Por lo pronto en la provincia hemos logrado que nuestra escuela sea reconocida como escuela de agroecología. Una larga lucha, ¿no? Dentro de la educación no formal. Necesitamos una educación que permita que nuestros compañeros y nuestras compañeras puedan ser sujetos transformadores de las comunidades y construir esta gran bandera que hablábamos de la reforma agraria y la soberanía alimentaria. Entonces, en ese camino, nosotros tuvimos la primera escuela de agroecología que surgió en el Mocase, y un poco eso fue nutriendo las otras experiencias de construcción de las escuelas de agroecología que le damos nosotros, en Córdoba y en Mendoza. Nosotros hemos podido construir varias instancias de formación
a nivel nacional que tiene como un primer proceso de la Escuela de la Memoria Histórica, que es una instancia donde buscamos reconstruir la historia personal, la historia comunitaria y la historia organizativa. Después tenemos una instancia bien importante que es el Campamento Latinoamericano de Jóvenes. Es una instancia masiva donde se encuentra, se intercambia, se comparten las luchas. Tal vez una instancia más de análisis y de profundización de los debates, que es la Escuela de Formación Política, que es una instancia donde, bueno, compañeros del Movimiento Nacional ya llevan un trayecto y un trayecto en su camino, si se quiere, de militancia, de seguir tramas, y que exige esa profundización y un debate más profundo de la coyuntura. Y bueno, todo eso es como unos lineamientos que tiene instancias que tiene el Movimiento Nacional. El MOCASE y los movimientos que tienen raíz campesina e indígena tienen una perspectiva política diferente, que junto con la recuperación y resistencia en la tierra, recuperan y resisten en la cultura. Para quienes hacen esta tarea de recuperar y de reexistir en la tierra, la memoria cumple un papel fundamental. Hace unos 10 años, un miembro de la organización le pide a un par de compañeras que venían trabajando desde espacios académicos con la organización, con el Movimiento Vida Campesina, que trabajen un libro, algo que refleje la historia del movimiento y demás. Y bueno, y ahí se creó el grupo de memoria y bueno, y empezamos a laburar con esquemas más puntuales y con productos que tenían que ver con situaciones, acciones, estructuras que reflejaban el movimiento. Por ejemplo, los libros de las centrales, los libros de los viejos sabios, los programas de radio, situaciones que reflejan determinados eventos. Pero bueno, como siempre decimos, no estamos reflejando el pasado del movimiento, ni el pasado del campesinado, ni el pasado del territorio santiagueño, sino que con la herramienta del pasado, en realidad, interrogamos y reflexionamos acerca del presente. Creo que es la organización que yo conozco que tiene algunas cuestiones extraordinarias. Y conozco unas cuantas organizaciones. Por de pronto, el lugar que ocupan los jóvenes. Hoy los jóvenes son quienes representan al movimiento en cualquier lugar del mundo y son muchos. Creo que es la que está planteando más seriamente en el país la formación de sus propios integrantes, la creación de conocimiento. Creo que, bueno, no, para mí es la más importante organización del país. Y creo que dentro de América Latina una muy importante. Cada año es una experiencia nueva que tenemos con las pasantías porque es como un desafío más tener cómo vincular o cómo articular campo-ciudad y que los changos y las chinitas puedan dejar lo que es la ciudad, dejar todo lo que es el ruido y meterse al monte y conocer otra realidad, otra clase de vida. Como ellos vienen con mucha expectativa, nosotros también la tenemos porque al recibir pasantes también es un desafío de articular con el campo y la ciudad. Personalmente, mi primer pasantía fue en el año 2001. Entraba a la facultad y también me invitaron a un viaje y sin conocer mucho más, dije que sí, me vine a Santiago. Es una vivencia increíble, ¿no? Conociendo y descubriendo un montón de cosas y uno vuelve con todo y con contradicciones también, pero a la vez con el desafío de, bueno, ¿para qué me estoy formando? ¿No? Yo no quiero formarme para trabajar en una multinacional, no quiero formarme para trabajar para el agronegocio, pero tengo que aprovechar estas herramientas que hay para formarme y construir conocimiento junto con las organizaciones campesinas. Las pasantías duran 10 días, son 2 días acá en Quimilí, donde se comparte un poco más lo que es el MOCASE a nivel integral, cómo se organiza, cuáles son las banderas de lucha. Luego nos dividimos en las 11 centrales, donde nos vamos a vivir 5 días con una familia campesina en parejas de a 2 o a veces más, donde en ese día a día es donde uno termina de entender la forma de vida, digamos, las problemáticas. Uno se enamora de lo que es el monte, se enamora de esta lucha. Todos los años pasan
casi 200 jóvenes. Y muchos, digamos, van viendo también otra proyección de su futuro profesional, si se quiere, ¿no? Hay muchos que hemos venido de la formación académica por ahí en agronomía, que llegamos a una pasantía también para conocer, bueno, qué pasa en el campo, cómo es el campo. Y bueno, y te encontrás con que no es lo que te muestran por ahí en la academia, ¿no? De este campo no se habla en la academia. Y uno va viendo también esta forma de vida, la militancia como una opción de vida y donde también se puede desarrollar con las herramientas que estudió. Después, bueno, siempre las puertas del FANA están abiertas o de cualquier otra organización como para sumarse y seguir multiplicando esta lucha y estas ganas, ¿no? de conocer y trabajar en conjunto con los compañeros y seguir compartiendo un poco lo que es la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral, una educación para todos, salud para todos. Grupos, vamos a tomar la merienda a las 6 de la tarde, ¿sí? Y a las 18:30 volvemos a hacer la devolución de los grupos y vamos a tener un panel sobre este tema que nos van a dar los compañeros Facundo de Mendoza y Cristina y Gonzalo de acá de Santiago del Estero, el Mocase. La UNICAM fue como un sueño que se viene construyendo desde hace bastante tiempo, enriqueciéndose con la práctica también que se va teniendo desde todos los espacios del movimiento, ¿sí? Un espacio colectivo, un espacio de reencuentro con compañeros, con su vida, con sus proyectos a futuro. Ese espacio, digamos, confluye en un montón de realidades, de vidas, de problemáticas y de sueños. Actualmente hay muchos jóvenes que están viviendo ahí, que están aportando al trabajo colectivo, que están aportando a la comunicación. Y bueno, eso, es como un sueño ya que camina, digamos, que viene caminando desde hace bastante. Felicitaciones a los compañeros egresados. En nombre de todos los compañeros que hemos sido primeros egresados, creo que la mejor escuela que tenemos y podemos encontrar es el movimiento. Y eso nos cambia desde el corazón, la mente, la vida. Y espero que entre ustedes también sepan encontrar en ese camino que hemos recorrido toda esta semilla que se ha plantado y que podamos seguir levantando el fruto. Y gracias por todos y nos vemos en la lucha. Y la única lucha que se pierde es cuando se abandona. Thank you.